¡Pollo! ¡Pollo, hombre! ¡Soy yo! ¡Pollo! ¡Déjame pasar! ¡Pasar! ¡Pollo! No van a entrar, mira cómo vienes. ¡Ay, qué te pasa, güey, hombre! Aquí no van a entrar indios, por Dios. ¿Qué le dijiste, indio? ¿Eh? ¿Qué le dijiste? ¡Cántame, estúpido! ¿Qué te pasa, eh? Dile a tu empleado que no me venga a decir indio, güey. ¿Qué te pasa? ¿Qué hicieron, güey? ¿Qué hicieron? ¡Tenemos que llevarlos! ¡Está sangrando! ¡Vámonos! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Jálate! ¡Jálate! ¡Tú maneja! ¡Ahí está! ¡Llámela! ¡Yo lo agarro! ¡Adrián! ¡Adrián! ¿Qué haces aquí afuera? ¿Qué pasó? ¿Dónde está mi hermano? ¿Dónde está Adrián? Lo tienen adentro. ¿Qué? ¿Esa sangre es de Adrián? ¡Contéstame! ¿Qué pasó? Claro. ¡No me digas eso! ¡No me digas eso! ¡Tengo que verlo! ¡Adrián! ¿Cómo le hago para contárselo a mi papá? Dios mío, ayúdame. ¿Con qué cara me voy a presentar ante mi papá? ¿Y mi mamá? Manuel, mira. José Miguel. Sí. Gracias, Dios mío. Bueno, José Miguel, ¿qué pasó con tu celular, hijo? Te marqué como 1000 veces, hombre. Perdóname, papá, es que lo tenía en silencio, lo tenía en vibrar. ¿Qué pasó, hijo? Me dijeron que te habían dado un balazo. No fue a mí. ¿Dónde está Adrián? ¿Dónde está Adrián? ¡Lo mataron! ¡No, hijo! ¡Lo mataron a mi hermano! ¡No me digas eso! ¡Lo mataron! ¡No, hijo! ¡No, no! ¡No, por favor! ¡No, hijo! ¡No me digas eso, hijo mío! ¡No me digas eso! ¡No!